Hola, 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 pero muy buenas tardes, mis queridos suscriptores, aquí nuevamente con un nuevo video y con una emoción que tengo de mostrarles este video, de enseñarles lo que les voy a mostrar ahorita para que se vayan emocionando. Estoy, mire, dentro del galpón. Les voy a mostrar una cosa que, mejor dicho, les va a dar un infarto a la emoción. Mire lo que tengo acá. Mire la belleza que me regalaron. Mira esta belleza. Mira, el gallo es el más grande. Ustedes le ven la cola larga. Y la gallina. A ver, mi vida. A ver, a ver. Mis amores, que los estoy presentando. Miren esa melena hermosa. ¿De quién es? A ver, reina. Y mire la dama. Pues ahorita están un poco tímidos. Porque como los traje hasta ahorita, les acabamos de hacer esta casita para que ellos duerman ahí, porque resulta que la gallinita ya pone huevos, entonces tienen que quedar separadas. Entonces el gallo, miren esa melena, mi melenudito hermoso. Bueno, les cuento que esta es una raza de exposición y la gallina tiene en su patica de abajo tiene un lacito rojo, que eso significa que es pura, de raza pura. Este fue el regalo que me dio mi esposo hoy. Ay, yo estoy tan feliz, porque a mí eso me entretiene. Y mire, no faltó aquí el rayo está enojado porque como llegó otra pareja, entonces en este galpón van a haber dos parejitas, Rayo y la señora, Rayito y la esposa, y aquí van a estar estos dos. Por favor, mire, les voy a pedir un favor. Mándenme en comentarios de qué nombre le ponemos al gallo y qué nombre le ponemos a la gallina. Por favor, espero sus comentarios, que me digan el nombre para la gallinita y el nombre para el gallo. Ah, mamá, ¿por qué se pone tantita, mena, mi vida? ¡Ay, qué belleza! ¡Miren esa belleza! Él siempre protege. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, son unos hermosos! Mire, dígame si no son hermosos. ¡Ay, qué belleza! Óigalo cómo cantan, oiga. ¿Cómo es mi vida? Vengan, mi amor, vengan, vengan. Vengan a tomar agüita. Vengan, mis amores. La gallina es una preciosa. La gallina parece que tuviera una peluca en su cabeza, pero es una cosa hermosa. Pero una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Mírele, mírele bien la cola del gallo. Es grandísima. Es grande la cola del gallo. Mire, el gallo está ya pendiente porque atrás está la gallina, la blanquita. Está Paloma por ahí molestándolos. ¡Qué belleza! ¡Esa es una belleza! No, viene papá. Quita, 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 quita. Venga, venga, venga. Pa, 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 pa. Venga. Kiri, 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 kiri. Come on. Kiri, 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 kiri. Venga. Vengan a comer, a tomar agüita. Kiri, 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 kiri. Kiri, 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 kiri. Vengan a tomar agüita, niñas. Venga, mis amores. Mire, ustedes me van a creer, pero mire, mire. Mire, acá detrás, vea, detrás de donde están, mire, miren a Rayo, por un huequito mirándolos. Ah, eso no es de los humanos tampoco, no es solamente de los humanos chismosear. Miren a Rayo y miren a Paloma por un huequito chismoseándolos. Ah, ¿cómo les parece? Ah, ¿qué está haciendo ahí, Rayito? Rayito, ¿qué está haciendo? Ah, ay, Dios mío, Rayito, pero qué cosa tan tremenda. Usted es un tremendo. No, 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 no. Te cuento que hoy él me llevó a un sitio. Nosotros ya habíamos sacado un video en ese sitio donde llevan los animalitos. Y resulta que nosotros íbamos a traer, íbamos en busca de una raza, no me acuerdo ahorita del nombre, de una raza que tenía hasta plumas en las paticas. Pero cuando llegamos y había un señor que me conocía, que yo lo había grabado la vez pasada, el señor, imagínese,
y vi esta belleza. Pues el señor me dijo, mire, estos son para exposición, la gente los lleva a exposiciones. ¡Ay! Mírele la cara, es que no le puedo tomar bien la cara al gallo. ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Ay! Esto es una belleza, mire cómo se están mirando ellos dos, mirando a ellos dos. ¿Cómo les parece? ¿No les parece curioso? ¡Ay, Dios mío! Pues a mí me parece tan curioso todo. Todo pasó tan rápido. Todo pasó tan emocionante el día trayéndolos, que los pensamos dejar ahorita solitos acá y que Rayito esté afuera con Paloma a ver ellos qué hacen, si salen a tomar agüita, si salen a comer algo. Vamos a ver qué van a hacer. Venga, venga, mi amor. Venga, mi vida, qué cara tan linda. Mire la cara del gallo. Ay, qué belleza. Ay, mire la cara de la gallina. Ay, eso es una belleza hermosa. Y como protege ese gallo la gallina. Eso la abraza, se le pone las alitas encima. Eso ustedes las van a conocer. Entonces, mire. Mándeme en un comentario de qué nombre le ponemos a gallito y a la gallina. Por favor. Pero no se les olvide. Suscríbanse a mi canal. Denle me gusta y activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video ustedes lo puedan ver, ¿ok? Mire, mire que pude tomarlo, ya salieron, véanlos ahí. Ahí están, miren, miren el gallo tan divino. Vean, eso es una belleza lindísima, mire, mire, mire. Mire qué bello es. Miren los que bellos son. ¡Qué bellos son, mis amores! Hola, vamos a ver quién canta mejor. ¿Quién canta mejor? ¿Quién canta mejor? A ver, si el nuevo, el mechudo nuevo o Rayito. A ver, ¿quién canta mejor? A ver. Ya cantó el nuevo, el mechudo. Ahora le toca a Rayito. Cante, Rayito. Le toca a Rayito, cante. Cante, Rayito, cante, mi amor. Le toca que cante, no se vaya a dejar. Usted tiene que cantar. ¿Cómo es que canta, mi amor? Y allá está cantando otra vez el grande. Rayito, va a cantar Rayito, a ver, estoy esperando, a ver si canta Rayito. Cante Rayito, Rayito canta. Vámonos Rayito. Cutu, cutu, cutu. Vamos, vamos. Allá cantó Rayito. Allá cantó Rayito tan divino. Miren, miren, miren lo que están haciendo, ¿ah? Miren los cuates. A ver, ¿quién canta más? Rayito, cante. A ver, ¿quién manda más? Cante, Rayito. ¡Qué belleza! A ver, venga para acá. Melenuda. Melenudo. Por ahora le digo melenudo.